Asturiano por nacimiento, pero más mexicano que el mole, platillo al que le dedicó un libro, Paco Ignacio Taibo I fue uno de los grandes animadores de la vida cultural en México. Escritor, poeta, caricaturista, gastrónomo, periodista, temerario cronista taurino, amante de las artes circenses y creador del gato culto, Taibo I aprendió a leer a los clásicos españoles trabajando como dependiente en una librería. Taibo abrió las páginas donde trabajaba a jóvenes escritores, sin dejar de lado su propia obra conformada por medio centenar de novelas, libros, crónicas, ensayos y memorias, entre muchas otras. Falleció en noviembre de 2008, aunque permanece vivo en el corazón y el recuerdo de sus amigos. Por todo ello, el Instituto Nacional de Bellas Artes le rinde homenaje.